cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nosotros el pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos. Le damos muchas gracias al Señor de Tlajolula por darnos la oportunidad de llegar a este día para celebrar y festejarlo frente a toda la comunidad. Su mayordomo Oscar y Cintia, su acompañante, su mayordoma, les da la bienvenida a todos los que los acompañan el día de hoy. Dele usted la bendición a cada uno de sus hijos que se encuentran aquí, que se encuentran lejos o se encuentran ya en otro mundo, que no están aquí con nosotros. Sigue dándonos la bendición y nosotros seguiremos con mucho trabajo para llevar a cabo su fiesta cada año. Dios bendizca a todos sus hijos. Se lo pedimos, Señor. Señora de Tlajolula, te agradezco por este día. Ha sido un año largo y duro, pero aquí estamos para celebrar y le doy las gracias por este día que finalmente ha llegado para celebrar tu día. Con todos nosotros aquí, la comunidad de Raisí y toda la familia que estamos unidos, le damos las gracias para que esta celebración sea digna y sea alegre. Gracias. Señor de Tlajolula, venimos ante ti en este día que es un día para honrarte, para festejarte, para agradecer todos los milagros y todas las bendiciones que tú nos has dado durante el transcurso de este último año. Pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que ha trabajado, ha participado de alguna manera u otra en esta celebración para que se lleve a cabo, que los bendizcas, bendizcas sus manos, sus trabajos, les des mucha salud para que esta celebración y más que nada la fe hacia ti siga creciendo por siempre. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar afuera a dar la bendición del higadito, de los que nos gustan acompañar. Despierta, Señor.
Primero chocolate. Ah, sí, no, primero chocolate, sí. Ya se está olvidando. Y hay unos que tienen el pescuezo corta, como cebu. Oye, a ver, descolorado los ojos, ves que lloraste. Ni el quinto hablaba. ¿Dónde está el Pancho? Estaba llorando anoche. Lo fue a buscar, creo, dice, y no lo encontró. Se tardó. No, oye. Ponte el collar y enséñale. Enseña el collar para que vea. Para que vea cómo se... Sí. Esa es mi hermana. Nice. Okay. So what's the process? It's... You just yeah. Smelled it and kind of... Yeah, relaxes. Revive you, like... Sure. There's a tradition where we come from. We use this, but it's different one. Different kind of weed. Oh, okay. That's what I was going to ask. Yeah. We don't have this same here, plant. So we use this one. Sure. Este es tu pejate, ¿no? No, sí. Qué ricura, dijo. Y dio, y dijo para qué era, ¿no? Cómo se usaba antes, sí. Y todo. Y sabe, cabrón. Oh, sí. Púlete, mayordomo, que te están filmando. Sí. Que no traen, ya sabes, en cinta. Sí, no. En video, ¿quieres decir, no? No, en cinta, hijo. Por favor. Estoy embarazada. Con todo respeto, digo, si no sales en video. Con todo respeto, señor mayordomo. Como dijo Obrador. Con todo respeto. ¿Cuándo? ¿Ahora? La gente que es a 25, la velocidad. Iba a 35, por eso me salió. Sí, allá y no la calle. La casa. Sí, están escondidos. Anoche estaba uno y salí. Me siguió. Me siguió hasta la otra luz. Me va a parar este camino. Y sí, me había echado un chelo. Pues sí. Pero yo quién era, si sí, yo. Y ya se... ¿Qué sobrino de Obrador? Está adentro, luego venimos. A desayunar y a almorzar. Ajá, por favor. Vamos. Sí. Vamos, Rubele, vete. Me re. Espérate para que allá. Entramos una mesa y está bien. Y luego inside in breakfast. No, a él le dan del de niño. Yes.
wash my paper. Thank you.
tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Más una breve presentación, soy el Padre Diego Cadavid. Vengo de Chicago, de la parroquia de San Donato, donde personas que son de Oaxaca, que tienen costumbre de venir a esta hermosa fiesta, me extendieron la invitación. Y es para mí un placer y orgullo estar acompañándoles y celebrando la Santa Eucaristía en el día de hoy. Vamos, queridos hermanos, a iniciar esta Sagrada Eucaristía en honor del Señor de Tlacolula, que es nuestro Señor Jesucristo en la cruz, reconociendo nuestras faltas. Y nada más nos debe animar el ver al Señor en la cruz, el remordimiento de lo culpables que somos nosotros por los pecados que nosotros cometemos en muchos momentos de nuestro día y de nuestra vida. Tomemos un momento de silencio, recoger nuestro corazón delante del Señor y con un corazón contrito le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra del Señor. Primera lectura del libro eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios, gocen los justos, salten de alegría. Entonces, alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la cítara. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores. Y libertad y riqueza a los cautivos. Y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad a la riqueza a los cautivos. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad de Dios viviente, a Jerusalén celestial y a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya alguno otro invitado más importante que tú.
y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar alegres, aunque traigamos, como siempre nosotros le traemos cosas al Señor, y muchas de esas cosas a lo mejor son nuestras tristezas, nuestros pesares, enfermedades, desempleo, injusticias que nos pasan. Esas cosas nosotros le traemos al Señor en el corazón, ¿verdad? Para pedirle que nos saque de esa tristeza o de ese mal momento. Pero a pesar que traigamos eso, nosotros debemos siempre tener presente y nunca olvidar que delante del Señor debe haber alegría. Debe haber alegría. ¿Por qué? Porque Él es la alegría. Él es el amor. Él es la verdad. Él es lo bueno. En Él no cabe nada malo. Tristeza es de algo malo, ¿verdad? Entonces, delante del Señor, y estamos nosotros delante del Señor, en la cruz. La segunda lectura de los Hebreos me gustó mucho porque habla de cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros vamos a Dios. Y delante de Dios, dice y trata de explicarlo en los Hebreos, es como estar delante de algo inmenso. Y yo pensaba, ¿con qué lo compararé? Y lo único que se me vino a la cabeza es porque como yo vivo en Chicago, y Chicago tuvo el edificio más alto del mundo, ¿eh? El que se llamaba Sears, ahora se llama Willis, ¿no? Y digo tuvo porque ahorita el edificio más alto está por allá en Dubái, creo. Pero si ustedes han ido a un edificio así alto, o una torre inmensa, o haga de cuenta también una montaña alta, así, uno siente algo. Uno siente, se siente, primero se siente chiquito, ¿no? Se siente que uno no es nada delante de semejante monumento. Pero uno siente también como esa omnipotencia de pronto de ese edificio, de esa montaña. Bueno, eso lo siento yo. Espero que ustedes a lo mejor también han tenido un sentimiento ante algo así grande. Pues algo así yo lo quiero comparar, es estar delante de Dios. Y es lo que nos dice esa lectura de los Hebreos. Es sentir que nosotros somos pequeños. Es sentir que Él es mi Dios. Es sentir que Él es el que me guía a mi vida. Es sentir que lo que yo vine a ofrecerle o que lo que yo vine a pedirle se va a realizar. Es saber eso, es tenerlo en el corazón, es no dudar. Y eso lo uno a lo que ya dije al principio. Cuando yo llego al Señor, aunque yo venga a lo mejor triste y con un pesar grande, yo debo tener en mi corazón esa certeza de que eso que yo pido va a pasar.
Y que ese temor y que esa tristeza que a lo mejor yo traigo se va a ir. Entonces esa misma certeza es ese mismo sentimiento que nos da Él. Ese sentimiento de que yo me siento protegido por un papá. Igual podemos decir de la Virgen María, es una madre. Yo me acerco a ella y siento su presencia. Esa conexión, hermanos, es la que tenemos nosotros que hacer. En esta festividad, que tiene muchísimos años, que creo que estaba preguntando y ni sabemos exactamente, ¿verdad?, cuando realmente a lo mejor empezó, o cuando llegó el Cristo al pueblo de Tracolula. De pronto no lo sabemos exactamente, solo sabemos que Él está. Y eso es hermoso, porque eso es Dios. Dios está. Dios es antes, durante y después. Él es Alfa y Omega. No importa saber cuándo llegó y a qué horas llegó ahí. Solamente sabemos que está con nosotros. Y eso fue lo que dijo el Señor. Y por eso es que dijo la palabra. Él se llamará Emmanuel, porque Él está con nosotros, Dios con nosotros. Entonces, al ustedes tener esta festividad y nosotros continuarla cada año, es volver a revivir esa presencia de Dios en medio de nosotros. No es solamente un monumento o una capilla hermosa que existe allá. Ese monumento y esa presencia hermosa del Cristo tiene que estar aquí. Y ustedes cuando se vayan mañana o los que para su casa otra vez, a los que vinieron desde Oaxaca y donde hayan venido ustedes, o así viva usted mismo aquí en Racín, cuando usted regrese a su casa, usted tiene que regresar diferente. Usted no puede regresar igual. Usted tiene que regresar lleno de Dios. Porque si usted no llega a su casa lleno de Dios, usted solamente vino fue a una fiesta. Como ir a un matrimonio, como ir a una quinceañera, como ir a cosas del mundo. No. Y esto no es nada, esto no es algo del mundo. Esto es una cosa divina. Lo divino y lo humano. Está bien palpable aquí. Lo divino y lo humano. Porque nosotros no somos dioses, pero nosotros sí tenemos un alma que se une con Dios. Nosotros no le estamos cantando a una mujer o a un monumento, le estamos cantando a lo divino con voces humanas. Las niñas tan hermosas vinieron caminando y se adornaron hermosas, no para ella ni para que qué hermosa me veo. Yo le echaba piropos a las señoras, qué hermosas se ven con esos vestidos. Pero ustedes se visten así, es para darle gloria y honor a nuestro Señor. ¿Ah? Es para Él es la fiesta, para Él es que me he visto, para Él fue que yo vine acá. Para conocer, pues claro, para servirles, claro que sí. Pero el número uno es para Él, es para acercarme, como ya dije yo, acercarme a Él, a esa presencia que no hay palabras para describir la presencia de Dios en medio de nosotros. Esa presencia de Dios en medio de nosotros es muy importante, y este Cristo que honramos y que veneramos es un gran ejemplo para el Evangelio del día de hoy. La primera lectura y el Evangelio están muy unidos. Y es bien sencillo, no es bien complicado el Evangelio, es bien facilito. No debemos ocupar la primera silla. Debemos buscar la última silla. Eso lo sabemos, ¿verdad? Esa es una palabra del Señor muy conocida. No, los primeros serán los últimos los primeros. No busque ser engrandecido, sino lo contrario. Ser sencillo y humilde. Esa es la palabra que el Señor nos da hoy. ¿Cómo la vivimos nosotros? Pues es ahí el punto para todos ustedes y yo. ¿Cómo vivo yo? ¿Soy yo el que quiero siempre aparentar? ¿Soy yo el que quiero siempre que me alaben a mí y me echen flores y me digan qué bonito y qué esto y qué lo otro? ¿Soy yo en el que en mi casa soy el que yo mando y todos los demás están abajo? ¿Cómo soy yo? Y esa es la pregunta para todos ustedes esta tarde.
¿Cómo actúa usted? ¿Cómo se porta usted en la vida real? En la vida real quiere decir allá, porque ahorita estamos de fiesta, nos comportamos de pronto diferente, tenemos de pronto dos caras, y aquí ante la gente y la sociedad soy una maravilla, ¿no? Pero en casa soy un monstruo a lo mejor, o un ogro, o un tímido, no sé cómo seamos que ustedes y yo en casa. Es para esa persona que yo le estoy diciendo y que el Señor quiere hoy cambiar. Y por eso decía yo que nuestro Señor de Tlacolula es muy ejemplar, porque es en la cruz. No lo estamos venerando en la última cena, no lo estamos venerando resucitado en su gloria. Lo estamos venerando en el momento más difícil, en la cruz. Y según veo, este es un Cristo muerto. ¿Sí sabían que hay Cristos despiertos y Cristos dormidos? Los Cristos despiertos es cuando Él está en el dolor. Y usted lo puede ver, no tiene la cicatriz, no tiene la herida. Y tiene los ojos abiertos. Es un Cristo que muestra a Cristo en el dolor. Este ya murió. Un Cristo que nos muestra a Cristo ya muerto. Entonces, de todas maneras, nos muestra lo que Él pasó por mí, por usted. Por eso está Él allí. Como usted hoy dejó sus cosas en casa y está aquí para Él. Como mañana a lo mejor alguien le pidió un favor y usted dejó lo que tenía que hacer por esa persona. Son tres maneras de estar con el Señor, y hay muchas. Está uno cuando ustedes van a un santuario, cuando ustedes de pronto van allá a Tlacolula y lo ven en la hermosa capilla, usted está yendo a Él. Va a pagar una manda posiblemente de un favor recibido. Pero también si en el camino tú vas hacia Tlacolula y te encuentras un mendigo en la calle, o te encuentras una viuda, o te encuentras un niño mendigando, ¿dónde está el Señor? Está ahí. Está allá en el templo bonito, pero está primero ahí, en ese niño huerfanito, en esa campesina que está ahí en la calle vendiendo sus hortalizas, o vendiendo sus jugos, o vendiendo lo que sea. Ahí está el Señor. O en la señora que quedó sola, o el necesitado. Y por eso dice el Evangelio, porque cuando hagas un banquete, no invites al que te va a pagar, no invites al que después te va a dar algo más, o te va a traer un gran vino, o te va a traer una gran dinero, ropa, o después te va a invitar al club. Porque eso lo hacemos los seres humanos, ¿verdad? Cuando queremos escalar. En la política, no sé si hay gente aquí de pronto metidos en la política así es, ¿no? Yo te doy, yo te ayudo para después que tú me ayudes. Ese es en el mundo. Pero el Señor nos pide que no hagamos eso. Yo no debo dar para que el otro luego me pague. Como dice otra vez también, lo que hace de tu derecha, que no lo sepa la izquierda. Por eso es dar al necesitado. ¿Quién es? No importa. ¿Cómo es? No importa. Tiene que salir del corazón. Entonces, por eso, el que busca el primer puesto no lo va a hacer. Porque el que busca el primer puesto quiere avanzar delante de los hombres. Está buscando un puesto, está buscando la vanagloria. Es un pecado, la vanagloria, que me alaben a mí. Yo soy el mero mero acá. Y el único mero mero es el Señor. Entonces, por eso no debemos buscar ese primer puesto, sino el último puesto. ¿Ve? El Señor siempre usa ejemplos muy sencillos, pero muy profundos dentro de nuestra existencia. ¿Ya? Por eso cuando yo empecé diciendo, cuando usted viene a ofrecer cosas al Señor, ¿qué trae? Trae su ser, trae lo que usted es. Porque usted es, usted no es lo que no es. O sea, usted no aparenta hipocresía, pero en el fondo usted sabe quién es, y Él sabe quién es. Porque cuando usted lo mira a los ojos, Él sabe quién es usted.
Y es así que tenemos que ir al Señor a mirarlo a los ojos. Que Él nos mire, que Él nos desnude, que Él nos limpie. Para que, como ya dije, cuando regresemos a casa, seamos otros. Salgamos como cuando usted va de pronto al gimnasio y fue un gran momento, o fue a correr, o llegó de vacaciones. Llega livianito, llega descansado. Así mismo tiene usted que llegar cada domingo. Cada domingo que usted va a la Eucaristía, usted tiene que regresar a su casa livianito o livianita, libre de culpas, feliz, como ya dije. Porque estuve con el Señor. No estuve con el Padre. Estuve con el Señor, con el jefe de todos, con el que todo lo hizo, con el que todo lo sabe, con el Todopoderoso. Estuve con Él. Pensemos, no estuve con el Papa. El Papa es importante, es genial, lo queremos, pero es hombre. Pero Él es Dios, ¿ve? Y escuchamos su palabra. Y los que van a comulgar, que ojalá sean todos, pudieran comulgar, y que todos se esforzaran en poder comulgar más todavía, porque la Eucaristía queda media cuando no podemos comulgar, y por eso tenemos que hacer el esfuerzo de poder comulgar. Ayer yo casé una señora con un señor, ¿ve? No podía comulgar porque él no estaba casado. Digo, él estaba ya casado. Y él ya sentía dolor porque no podía comulgar. Y ella con él empezaron a trabajar en buscar la manera. Buscando la manera. Y se logró que él, su matrimonio, fuera anulado, como se llama. Y comulgó ayer. Y me contaba de una forma tan hermosa, como en ese momento que ella comulgó, yo lo llamo, se hizo la conexión con Dios. Porque ella verdaderamente sintió la presencia de Dios en ella. De ese Dios que ella anhelaba tener en su corazón y que no podía tenerlo. ¿Y cuántos de ustedes y nosotros, hermanos, tan casados, viven bien, pero no se confiesan? Y no hacen ningún esfuerzo por confesarse, no hacen ningún esfuerzo por estar en regla con el Señor para poderlo recibir. Eso es más triste. Porque hay personas que a lo mejor son dos veces casados o cosas así, y no pueden, pero quieren. Que esa misma deseo y ganas estén todos de ustedes, de quererlo recibir, de quererlo visitar. Esa es la verdadera fe y el verdadero amor. El resto de cosas son aparentes. Las flores morirán, y las que no son de verdad, pues se pondrán amarillentas. Pero el verdadero amor, la verdadera flor que es usted, no se va a poner nunca marchita. Todos somos flores en el jardín del Señor. Y cuando usted va delante del Señor, eso es lo que usted lleva, lo hermoso que usted es, lo precioso que usted es. Usted es un hijo o una hija de Dios, que Él quiere como nosotros no imaginamos ni sabemos. Y Él quiere que usted brille siempre, que usted siempre esté con olor hermoso y fragante. Eso es lo que Él quiere. Y por eso Él nos enseña a ser humildes, como una flor, a ser sencillos, como el Señor. El Señor es la expresión más grande de humildad y de sencillez. Imitémoslo a Él. Reconozcamos que somos hijos de Dios y que somos flores de su jardín. ¡Que viva el Señor de Tlacolula! ¡Un aplauso a nuestro Señor! Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. De Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Escuchemos y pongamos a los pies de nuestro Señor todas sus necesidades, así como las que el diácono nos va a decir. Oremos para que la Iglesia afirme y apoye el espíritu de pobreza, especialmente entre nuestros hermanos y hermanas religiosos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las leyes del gobierno apoyen y protejan cuidadosamente la creación de fuentes de trabajo en nuestro país, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos para que las comunidades y los empresarios trabajen unidos para crear nuevos empleos con salarios justos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las condiciones de trabajo en nuestro país y en el extranjero siempre reflejen un respeto verdadero a la dignidad de cada persona. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los desempleados encuentren un trabajo digno y los vecinos y amigos ayuden y apoyen la búsqueda de trabajo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nuestros feligreses, por quien estamos ofreciendo esta misa de hoy, y por nuestras familias de la parroquia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Tenemos una intención especial por la salud de Rodrigo Ramos, para que pronto se recupere, y con él pongamos en sus manos a todos nuestros queridos amigos y hermanos que se encuentren enfermos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En silencio, cada uno mírese hacia adentro y mire lo que trae en este día o en este fin de semana al Señor. Todo lo que usted a lo mejor es y al mismo tiempo lo que usted desea. Su familia, su salud, su fe, la fe de sus hijos, la paz, la unidad. Pongamos en el corazón del Señor, en el corazón del Señor, esta fiesta hecha por hombres para honrar al Señor, para que haya unidad, para que haya entendimiento, para que los adultos como los niños y las generaciones futuras puedan seguir gozando de estas festividades, que lo que hacen más es llegar al corazón de Dios, y siga ayudando a que más jóvenes y niños y adultos amemos cada vez más a nuestro Señor. Padre bueno, te presento estas peticiones, te presento estos corazones de estos hijos que con humildad y sencillez hemos venido a este lugar a venerarte y honrarte. Ten piedad, Señor, y misericordia. Ayúdanos a que cada vez que te miremos crezca en nosotros más la humildad y la sencillez. Esto y lo que está en nuestros corazones te lo ofrecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Thank you.
Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque, naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, el Papa Francisco, el Obispo Listequi, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como hijos de Dios, vamos a poner en esta oración que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Buenas tardes a todos. Primeramente, le quiero dar gracias al Señor de Tlacolula y a todos ustedes por estar aquí celebrando juntos al Señor de Tlacolula. Estoy sumamente emocionado y contento con todos ustedes al ver a todos ustedes aquí presentes. Ha sido una experiencia muy grande para mí en esta ocasión, porque nunca he tenido una experiencia como esta tan grande. Creo que es una de las experiencias más grandes de toda mi vida. También le quiero dar gracias a todos ustedes, porque sin ustedes también no se hace esta celebración tan grande. Estoy sumamente contento. Primeramente Dios y el Señor de Tlacolula, la fiesta es un sueño que siempre he tenido. Gracias a todos, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y gracias al Señor de Tlacolula por darme esta oportunidad de celebrar su día tan especial como este. Gracias. Buenas tardes a todos.
El señor mayordomo y yo agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia aquí el día de hoy en esta celebración para nuestro señor de Tlacolula. Entre nuestros invitados hoy hay un gran vacío esta tarde. En mayo de este año, la señora Asunción Luis, cariñosamente conocida con nosotros como Chona, se nos adelantó en el camino. Ella fue un miembro clave para esta organización, miembro fundador para esta fiesta, para que esta fiesta se llevara a cabo todos los años. La señora Chona es quien, entre otras tareas, se hacía cargo de la cocina. Organizar la fiesta de este año no ha sido igual y la hemos extrañado mucho. Pero sabemos igual que sigue aquí entre nosotros para gozarse de esta celebración que tanto le gustaba. En este momento le pido a su esposo, al señor Abelardo Luis, pase al frente con su familia para hacerles entrega de un reconocimiento póstumo a su querida esposa. La mayordomía 2019 le hace este reconocimiento póstumo a la señora Asunción María Luis por todos sus años de fe y dedicación al señor de Tlacolula y su fiesta, por ser un integrante fundador y pilar esencial de esta celebración. Le agradecemos infinitamente. Que descanse en paz. Junto con esta placa, hacemos entrega de un último mandil. Por favor, reciban estos detalles como una pequeña muestra del cariño que nosotros y todos los presentes teníamos por su esposa, madre, suegra y abuela. Y como ella era muy alegre, por favor, todos, si nos acompañan, en un minuto de aplauso para la señora Chona. Fuerte para que lo escuche hasta donde esté. El amor que se tiene por un ser querido no termina cuando ellos no se encuentran entre nosotros, mas sigue vivos en nuestros corazones siempre y cuando le recordemos. Muchas gracias. De todo corazón, en nombre de mi esposa, les doy las infinitas gracias y estoy seguro que nos está oyendo. Gracias. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de la señora Asunción y las almas de todos los fieles descansen en la paz del Señor. Y pidámosle a la Virgen María, por el alma de esta fiel servidora del Señor, para que a las oraciones de su madre, el Señor le conceda a ella descansar en la paz en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ya antes de dar la bendición, quiero igual agradecer a mi comunidad en San Donato, que son de Oaxaca y que vienen aquí, a la señora Vicky y a todos los que han venido, por haberme invitado, y también por el señor mayordomo haberme aceptado e invitarme a estar aquí con ustedes. En verdad que, como dije al inicio, me siento muy, muy honrado, muy contento, y mis palabras serían, como ya dije en la homilía, de que ustedes se conserven siempre humildes, porque en la humildad podemos decir la fiesta va a continuar siempre, a lo mejor hasta que venga el Señor en su gloria. Pero si no hay humildad, entonces hay pugnas, ¿verdad? Hay peleas entre ustedes, entre nosotros los humanos. Cuando somos humildes, las pugnas se van, ¿verdad? La guerra se va, llega la paz. Entonces pidámosle al Señor de Tlacolula que los conserve a ustedes humildes, sencillos, ¿verdad? Que nunca olvidemos nuestras tradiciones y nuestro origen, ¿verdad? Aunque hablemos ya inglés a lo mejor, o tengamos 4 ranchos y 10 trocas o lo que sea, porque las cosas materiales son las que falsamente nos enorgullecen, ¿ve? Debemos sentir es orgullo de sentirnos mexicanos, oaxaqueños, de sentirnos lo que somos nosotros, seres humanos, cristianos, católicos, no más de allí. Sentirnos orgullosos de que somos hermanos, de que estamos aquí para disfrutar y honrar, como ya lo dije, al único Señor, como es el Señor de Tlacolula, nuestro Señor crucificado por nosotros y por nuestros pecados. Honrémoslo y honrémoslo ustedes que continúan haciendo esta fiesta cada año, con sencillez y con amor, para las nuevas generaciones, para estos niños y niñas que a lo mejor nacieron acá seguramente y que continúen, porque esto es vida, esto es fe, esto es amar a Cristo nuestro Señor. ¡Que viva el Señor de Tlacolula! Un aplauso a nuestro Señor. ¿Habla? ¿De la bendición? Bueno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Solamente otros detallitos pequeños que tenemos. El año pasado con nosotros también estuvo el compañero Manzano, y también queremos recordar en este día, es una que se encuentra su familia, y en verdad queremos recordar a él también por su participación en años anteriores. Hoy descansa en paz, y así que es parte de nuestra fiesta, de nuestra celebración, ¿verdad?, de compartir unos que han partido y otros que esperamos cuando el Señor lo disponga. Así que, bueno, la alegría continúa. Queremos agradecerle al Padre Diego que de buena mente él viajó desde Chicago para estar con nosotros. Padre Diego, le damos las gracias de parte de los mayordomos, Oscar, Flores y Cintia, por su presencia con nosotros, ya que en verdad vemos que nuestros sacerdotes han estado un poco haciendo falta, y vino usted desde allá para celebrar con nosotros esta celebración Eucaristía. Para el diácono también Roberto Fuentes, que ha estado con nosotros por tantos años, ¿verdad?, desde que lo conozco yo, desde los 70s, ha estado participando con la familia hispana, y es 17 años aquí con la mayordomía. Así que el aplauso para estas personas que vienen para acá celebrándonos. Gracias. Si me permiten los mayordomos, solamente anunciarle los baños, cómo está funcionando todo, porque me han preguntado. Así que miren los baños, lo que se refiere aquí, baños de mujeres adentro,
y hay afuera baños también, y de los hombres exclusivamente va a ser afuera baños portátiles. Así que, por favor, ya hay esos cambios. Mujeres solamente aquí y hombres baños portátiles. También una cosa que me gustaría hacer a todas las personas que vienen de fuera, tantos lugares que vienen. Tengo unos hermanos que están aquí por acá por primera vez, Hermilo y Efrén, me da gusto de que estén con la comunidad de aquí de Tlacolula, y otras personas que vienen de Chicago, de Atlanta, de, bueno, solo Dios sabe, tantos invitados de la familia que han estado con nosotros, y que pasen y disfruten con el señor de Tlacolula, con los mayordomos y con los bailes y con las bebidas tradicionales que hoy en esta tarde se van a ofrecer. Viene la procesión y el padre nos dijo cómo es. El padre se va a dar cuenta, le vamos a decir. Así que la procesión comienza y demos una diana para el señor de Tlacolula. Thank you.
Thank you.
Jesucristo
convirtió el agua en vino porque se había acabado. Ahora se bendice para que con el favor de nuestro Señor de Tlacolula alcance para todos. Y todos la pasemos muy bien en esta fiesta que esperamos resulte inolvidable para todos ustedes. Ya están pasando a bendecir la obra de Tepatria, simbólicamente, para que los alcance para todos. Alcance Agustín y Rita Flores, integrantes Nave del Valle. Thank you.
vamos a bailar para ustedes, Tuxtepec Flor de Piña, Sones de San Pedro Pochutla, San Melchor Betaza y el Istmo de Tehuantepec con la Llorona y una polca. Ese grupo folclórico Euskal, para ustedes. Se presenta el grupo folclórico.
bendecido. ¡Salud, salud, salud! Gracias, muy amable, con permiso. Ariel Zamora. Thank you.
fuertes aplausos a todos los colombianos, a toda la gente de la Tlacolula, Oaxaca.